Hola chicos, soy Alex Como y aquí estoy con vosotros. Hoy he preparado una nueva e impresionante selección de las cosas más alucinantes de la página de AliExpress que seguro que os gustarán, os lo prometo. Aseguraos de ver este vídeo hasta el final porque justo al final podréis participar en un concurso en el que vamos a sortear este smartphone y cualquiera de vosotros podrá ganarlo gratis. Bueno, y ahora daos prisa por coger algunos chuches y acomodar el culete y preparaos para sorprenderos, porque vamos allá. Esta lucha no será decidida por nuestro conocimiento de la fuerza, sino por nuestra pericia con la espada láser. Por lo tanto, ha llegado tu hora, mi joven Padawan. Coge tu espada de luz. ¡Voilà! Pues de verdad que me he sentido como el maestro. Creo que va a ser la espada que me ha afectado de esta manera. Chicos, solo echaos un vistazo. Para aquellos que no estáis familiarizados con la historia de Star Wars, aunque dudo de que haya alguno, os diré que la espada de luz es un arma especial que no tiene filo. Podéis girar su hoja como queráis, ya que siempre podrá cortar. Durante miles de años de su uso, la espada de luz se ha convertido en un atributo icónico de los Jedi y su deseo de mantener la paz y llevar la justicia a toda la galaxia. Es hora de que vosotros también aprendáis a usar una espada láser de esas. Pero si hablamos en serio, esta cosa ofrece un aspecto fascinante de verdad y muy realista. Tiene efectos de luz y de sonido y es el complemento perfecto para cualquier disfraz de una fiesta temática. A menudo tenemos que cambiar de sitio o simplemente mover algún objeto pesado en nuestra casa, ya sea un sofá, un frigorífico, una mesa, etc. Y no importa lo fuerte que sea uno, no merece la pena que vuelva a molestar su espalda. Lo digo porque hace ya tiempo que existe en el mundo un set como este, capaz de simplificar cualquier tarea de esas. Con su ayuda podréis reorganizar los muebles vosotros solos. Consta de una palanca y cuatro plataformas de transporte con ruedas. Las ruedas pueden girar 360 grados. La carga admisible en cuatro plataformas es de 400 kilos. El siguiente objeto que os quiero enseñar es un anillo muy elegante que tiene un secreto. Lo que pasa es que está diseñado para la autodefensa y se llama anillo de gato. A pesar de su aspecto divertido e inofensivo, este gatito puede provocarle serios daños al agresor. Está fabricado en acero inoxidable de alta resistencia con acabado plateado dorado. El rasgo que lo hace único son las orejas que convierten este accesorio en una especie de mini puño de acero. Por mucho que nos guste el verano, hay una cosa que fastidia mucho. Los mosquitos. Eso es, estoy hablando de ellos. Hacemos malabares luchando con estos dichosos insectos. Colocamos redes en las ventanas, echamos vainilla, usamos todo tipo de dispositivos que les molesten, pero aún así, encuentran la manera de chuparnos aunque sea una gota de sangre, incluso si luego lo pagan con sus propias vidas. El contacto de un chupasangre con la piel humana nos produce un dolor leve, pero a eso le siguen varias horas y posiblemente varios días en los que el escozor de las picaduras hace que nos subamos por las paredes. Pues el siguiente dispositivo portátil ha sido inventado única y exclusivamente para este tipo de molestias. El principio de su acción se basa en calentar la zona de la picadura con radiación de luz de un espectro determinado durante 15 segundos. Con eso suele bastar para lidiar la picazón de un mosquito u otras picaduras de insectos. Para los fans de los medios de transporte poco comunes, como lo soy yo mismo, he preparado una opción muy interesante, que se llama Wall Car. Es como si fuera un monopatín más corto de lo normal, pero es que el truco está precisamente en sus dimensiones. Las dimensiones de este pequeño son de tan solo 215x346x76 mm, y pesa 2,9 kilos, con lo cual es comparable a un ordenador portátil. Y esto quiere decir que Wall Car será muy cómodo de llevar. En el interior tiene instaladas las cuatro ruedas y un accionamiento eléctrico alimentado por un paquete de baterías. Para comenzar a moverlo, solo necesitaréis subiros encima. Es así de fácil, claro que sí. Si queréis parar, tendréis que saltar. Y para girar, lo que hace falta es, por así decirlo, transferir la masa del cuerpo en la dirección correcta. En cuanto a la velocidad, aquí la máxima va a ser de 10 km/h. La reserva de marcha es de hasta 12 km. Aunque el transporte es realmente pequeño, está diseñado para una carga de hasta 120 kilos, lo que a mí sí que me ha sorprendido. Así que tomad nota. A continuación tengo una figura increíblemente hermosa de la que los fans del anime de Naruto no podrán prescindir. ¡Anda! Pero si se trata del mismo Naruto Uzumaki. Una figura así no solo nos manda al principio, sino que también nos recuerda nuestra lucha constante por mejorar tanto nosotros mismos como nuestro entorno, y da sus frutos. Naruto es representado con su atuendo típico de cuando aún era un adolescente en el equipo 7, con su postura característica y accesorios de siempre. La figura está perfectamente detallada, por lo que vuestras habitaciones se verán como nuevas gracias a ella. Viene con un set de cosas súper graciosas que son una pasada. Además de las manos, de las que viene un montón, el set también incluye modelos faciales, varias cintas para la cabeza, un Rasengan, un par de kunai y un shuriken gigante.
Si os gustan las armas de todo tipo, creo que he encontrado lo que necesitáis. Es un tirachinas muy curioso y además grande. Se distingue por su aspecto robusto y al mismo tiempo por su potencia y precisión. La última tiene que ver con la linterna y el puntero láser que vienen incorporados. La potencia se obtiene gracias a las bandas de goma muy duraderas ubicadas a lo largo del perímetro. Y en cuanto a las dimensiones, ¿y qué más da qué dimensiones tiene? Ya podéis apreciarlas vosotros mismos. A muchas chicas no les será nada cómodo manejar un tirachinas así, yo esto lo tengo muy claro. Un guante iluminado. Os será de ayuda en el caso de que necesitéis arreglar alguna pieza pequeña o encontrar algo en la oscuridad, porque como veis, a veces no es nada cómodo el tener una linterna en una mano y trabajar con la otra. El guante se pone encima de dos dedos, el índice y el pulgar, y funciona con pilas. Las bombillas brillan bastante y son capaces de proporcionar suficiente iluminación. Creo que esto será 100% útil para muchos manitas. Si un día decidís iros de acampada, no olvidéis llevar con vosotros el siguiente cacharro. Se trata de un quemador turístico, de tamaño muy pero que muy compacto. Su característica distintiva es la presencia de una manguera de suministro de combustible líquido. Es decir, que no tendréis que instalarlo directamente en el bote, lo que aumentará significativamente la estabilidad de toda la estructura, y más aún en un día de mucho viento. El quemador tiene un pequeño parabrisas y un sistema de regulación de llama que permite ahorrar combustible. Se necesitan 5 minutos para hervir un litro de agua. ¡Ay, la leche! Estos últimos días estoy que me cuezo, chicos. Menudo solazo. Parece que vivo en el Ecuador, pero en medio de todo este bochorno, por fin encontré una excusa para acercarme a un lago. Y por supuesto, me compré una colchoneta hinchable súper chula, que tiene hasta un posavasos para las bebidas. Puedes navegar en ella con todas las comodidades. Y no solo navegar. Después de todo, no es una colchoneta ordinaria, sino una motorizada. Es como un colchón de aire con respaldo, y los reposabrazos disponen de 2 motores manuales instalados. Imaginaos cómo os iréis meciendo en el agua calentita mientras os tomáis un refresco bien frío. ¿No será acaso un paraíso en la tierra? Y esto, chicos, es de locos. Lo que tengo aquí es un dron submarino. Va a ser que también existe. Este es un Quasi Fifi V6. El dron está equipado con un control remoto que permite tomar excelentes fotos y vídeos a una profundidad de hasta 100 metros. Imaginaos qué imágenes se pueden obtener. El dispositivo destaca por su alta maniobrabilidad. Tiene 6 grados de libertad, es capaz de moverse en diferentes direcciones, rotar en cualquier ángulo en modo de gravedad cero, volcarse, inclinarse y girar 360 grados. El dron está equipado con potentes LED de 4000 lúmenes y una lente diseñada para usarlo en condiciones de poca luz, especialmente en entornos submarinos. En cuanto a su función más importante, es decir, la cámara, tiene un ángulo de visión de 166 grados y dispara en resolución 4K. Fifi V6 puede explorar las extensiones del mundo submarino hasta 4 horas sin recargar. Y aquí tenemos una aspiradora económica, compacta y al mismo tiempo bastante potente, de Xiaomi. El modelo se llama MIG10. Por su módico precio, ofrece un filtro ciclónico de alta calidad, un sistema de filtración fina de 5 etapas, muchos cepillos diferentes y muchas otras opciones geniales. Con este modelo podréis limpiar fácilmente el suelo, el sofá y algunos lugares estrechos y de difícil acceso. O sea, que podréis limpiar lo que queráis. El dispositivo pesa muy poco, funciona con electricidad, una carga completa suficiente para más de 3 horas de uso. Se vende en una preciosa combinación de colores blanco y naranja. En mi opinión, es una máquina genial para el hogar, ya que es adecuada tanto para limpiezas a fondo que requieren tiempo como para las de a diario. Pues a ver, aquí tenemos una especie de... ¡Wow, wow, wow! ¡Menudo invento! ¿Habéis visto? Pero si esta cosa parecía ser una especie de pieza de constructor revueltas, y de repente se puso a zumbar, a girar y se convirtió en un proyector de alta gama, como por arte de magia. Bueno, bueno. Nada, solo ha sido mi forma de actuar. De hecho, todavía no habéis visto a esta preciosidad en acción. Lo que hay que hacer es apagar la luz. Y luego sucede lo siguiente. Debido a sus dimensiones bastante grandes, el proyector brilla más no poder y crea una imagen tridimensional justo delante de los ojos de uno. Viéndolo directamente impresiona 100 veces más. Además, podéis manejar los dibujos vosotros mismos a través de la aplicación en vuestro teléfono. No sé vosotros, pero a mí este proyector me gustó mucho. Es como ver un espectáculo. Chicos, no os recomiendo pedir esto en AliExpress, a menos, por supuesto, que deseéis pagar una cantidad importante y ser llamados al juzgado. Pero no puedo dejar de mostraroslo porque de verdad que es una pasada. Se trata de un mechero que tiene un objeto oculto incorporado. Pero vamos a ver, ¿acaso estamos en una película de niños espías, pero en la vida real? Si solo nos guiamos por su aspecto, no seremos capaces de darnos cuenta de nada. Parece un mechero como otro cualquiera, uno muy chuli. Sin embargo, su parte superior en realidad esconde un conector USB y también una ranura para una tarjeta de memoria, en la que se podrán almacenar todos los materiales adquiridos. La lente y el micrófono se encuentran debajo.
Cualquier conductor sabe que es necesario mirar la presión en las ruedas del vehículo con bastante frecuencia, y de vez en cuando hincharlas. Sin embargo, llevar una bomba de aire voluminosa a todas partes no parece una gran idea, ¿a que no? Por lo tanto, os sugiero que prestéis atención a esta opción portátil. Como ya he dicho antes, casi no ocupa espacio, y se transporta fácilmente donde quiera que sea. Se puede conectar a la toma de mechero, y mediante un cable de extensión, llegará fácilmente a cualquier rueda. La pantalla mostrará la presión actual de los neumáticos y con estos dos botones sencillos podréis ajustarla sin problema. Y bueno, por supuesto que no me he olvidado de nuestros pequeños amigos, y mirad lo que he encontrado para ellos. Se trata de un cepillo para peinar inclinado que les permitirá a vuestras mascotas divertirse sin que vosotros, sus dueños, tengáis que atenderlos. Además, así se podrán quitar el exceso de pelo. Mientras se frotan con él, recibirán un agradable masaje. El kit también viene con un poco de hierba gatera, que se puede meter dentro del cepillo. Y aquí tenemos una máquina para romper nueces. Por su aspecto se parece a un juguete divertido en forma de un resorte con asa. Para usar este cascanueces, vamos a llamarlo así, debéis colocar la nuez en la placa de metal y cubrirla con un resorte en la parte superior. Luego, sosteniéndolo desde abajo, tiramos del resorte hacia arriba y lo soltamos. ¡Y listo! La nuez ya está partida. La principal ventaja de un dispositivo así en comparación con un martillo de toda la vida es la ausencia de trozos de cáscara que se marchan volando. Bueno, desgraciadamente, eso es todo. Pero todavía tenemos un concurso con el que sorteamos un smartphone Samsung Galaxy A11. Para participar, debéis suscribiros al canal, darle un me gusta y escribir un comentario. Y así ya participáis. Y bueno, deciros que en el próximo vídeo ya sabremos quién ha sido el ganador. En cuanto al concurso anterior, el ganador ha sido Jackson Pinedo. Amigo mío, a lo largo del día te escribiré y te llevarás tu premio del último vídeo. Y esto es todo. Un saludo y hasta la próxima.